Muy buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Hemos esperado unos segunditos para que los demás compañeros se vayan incorporando. Bueno, para mientras, darles la bienvenida y felicitarlos por este reto que han emprendido, por esto que han decidido de estudiar. Yo sé que nosotros ya tenemos conocimientos previos de este programa y aquí nosotros solamente vamos a repasar un poco, comentarles que... Espera, que me escuchan. Yo no lo oigo. Ay, ay, ay. Pero vamos a ver. ¿Los demás me pueden escuchar? Sí. Sí, le escuchamos. Debe ser problema de conexión. Vamos a esperar tal vez. Bueno, para mientras, voy a compartir pantalla. No sé si me oyen. Sí, lo escucho. Pero en este momento creo que hay problemas con esta persona de Zoom. Ahora sí, ¿me escucha, Ricardo? ¿Los demás? Sí, le escucho. Sí, la escuchamos. Sí, se escucha. Vaya, gracias. Sí, se escucha. Muy bien. ¿Me indican, por favor, si pueden visualizar la pantalla que les estoy compartiendo? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, como les estaba mencionando, el curso con el cual vamos a estar trabajando es Excel básico. Esa sería nuestra agenda. En este caso... nos vamos a presentar. Mi nombre es Ana Cristina Gaitán, soy ingeniera en sistemas y soy la tutora que va a estar a cargo del curso y vamos a trabajar de la mano. Pedirles por favor que participemos en la clase en la medida sea posible cuando les pida de su ayuda, colaboración, algún aporte, ya sea con el contenido o con la práctica que estamos realizando. Ahora quiero conocer un poco de ustedes. Alguien, por favor, iniciamos aquí presentándonos. Ah, perdón, solo un paréntesis. A mí no sé si yo toqué algo más o toqué algo o qué, pero a mí no me aparece lo que ustedes están compartiendo. Nada más me aparece en negro. Vaya, vaya, está bien. Entonces, dejaré de compartir pantalla para hacerlo nuevamente y esperemos que esta vez ya le pueda aparecer. Ok. Cárguelo. Gracias. Bien. Yo no puedo oír nada, pero no sé si me escuchan.
Ricardo, sí, lo escucho, Ricardo. Ricardo Ernesto Rosal. ¿Usted me escucha a mí? Ricardo. Okay. Ajá, pero ya no los escucho a ustedes, pues bien, no entiendo qué pasa. Vaya, salga de la reunión e intente ingresar nuevamente. Y, ajá, tengo todo el audio. Bueno, no bueno. Sé qué pasa. Sí, es bien raro porque nosotros lo estamos escuchando. No. Y la cámara, tal vez algo cuando inició sesión la bloqueó, probablemente. Okay. Bueno, ya compartí pantalla nuevamente. Espero que puedan visualizarlo. No, yo sigo viendo lo mismo. Dice inglés corporativo has started screen share. Da lo mismo acá ahorita. Sí, me parece. Que dejó de compartir pantalla, ahora dice que eso del inglés corporativo ha empezado a compartir pantalla. Está en mute. Gracias. Okay. Gracias. Sí, otro intento. Sí. Bueno, sí, creo que ya, ¿verdad? Bueno, entonces iniciamos, por favor, me ayudan, quiero conocerlos a ustedes también. Quiero conocer un poco de ustedes, cuál es su cargo, dónde trabajan, cuáles son sus expectativas, qué conocimientos tenemos sobre el programa. Bueno, mejor por el momento dejo de compartir. Hola, hola. Vamos a iniciar aquí el primero de la pantallita. No sé si les aparece a ustedes también Ricardo Laínez. Pues. ¿Qué quieres saber aquí? Bueno, presentarnos su cargo. ¿A qué se dedica? Un poquito para tener una idea y así ir ambientando un poco las prácticas. Ok. lo posible. Bueno, ahí dice, me llamo Ricardo Laínez, trabajo, bueno, no sé si todos trabajan en lo mismo aquí, la verdad, creo que algunos tal vez, ya vi más de alguno que ya vi, estoy en ICC, se llama ICC BPO, que es, no sé si hay más, otro tipo de cuenta, pero yo soy una cuenta de intérpretes, así que ajá, somos como intérpretes. Y eso básicamente. Vaya, perfecto. Gracias. Bueno. ¿Quién más? ¿Otro voluntario? Yo quisiera probar, pero no sé si me escuchan. Sí, sí, Ricardo, ¿verdad? Ah. Oh, perfecto. Bueno, perfecto. Yo también soy compañero aquí de Ricardo, soy como intérprete en ISIS. Nos estamos capacitando para traerlo. Entonces queríamos refrescar un poquito el Excel. Correcto, muy bien, gracias. Yo de igual manera que los compañeros, que los dos Ricardos, soy compañero de ellos en ICC. mi nombre es Mario y sí, también necesitaba refrescar mi conocimiento de Excel, ¿verdad? Siempre es bueno aprender cosas nuevas o reaprender lo que ya se sabe, ¿verdad? Exacto, muy bien, muchas gracias. ¿Otro voluntario? Yo. Blanca. Sí, sí.
Sí, bueno, ahí sí, mi nombre es Blanco Dalis. También soy de parte de ICC, también soy intérprete. Y pues estoy aquí también un poquito para poder refrescar el conocimiento de Excel, porque hace mucho que no sé. Entonces, solo es para refrescar un poquito también. Perfecto. Igual, mi nombre es Catherine Orellana. De igual manera, soy de ICC, de las cuentas de intérpretes. Y pues yo la verdad es que hace un montón que no usaba Excel, entonces creo que este curso sí me va a servir un montón. Bueno, me alegra mucho. Bienvenida. ¿Otro voluntario? Igual yo, buenas noches. Soy noches. Marvin. No tengo la cámara en este, pero tengo la cámara en el teléfono. No sé si van por ahí. Sí, sí. Disculpe si puede. ¿Puede conectar ahí el teléfono? Sí, sí, estoy en el teléfono, ahí estoy. Entonces, yo igual soy intérprete de ICC y pues lo único conocimiento de Excel que tengo son fórmulas básicas, multiplicar, sumar, resta y división, así que necesito un poco más de conocimiento. Perfecto, muy bien, no se preocupe que aquí nos vamos a refrescar todo. Nos vamos a actualizar. Vamos a refrescar esos conocimientos que ya tenemos y a reforzarlos. Perfecto. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Roberto Góchez. También soy del grupo de ICC. Y pues el curso creo que me ayudará para refrescar todo el conocimiento de Excel, el conocimiento básico. Muy bien. Muchas gracias. Un gusto. Creo que me toca a mí. Hola, soy Claudia Aguilar, también de ICC. Creo que todos los que estamos aquí somos de ICC. Y pues el propósito es el mismo, recordar lo que ya habíamos aprendido antes y pues por supuesto aprender algo nuevo definitivamente. Muy bien. Gracias, Claudia. Yo soy Melissa Castillo, también soy de ICC. Igual, o sea, como ellos decían, quizás es para refrescar conocimiento. Yo sí ya ocupo Excel todos los días y de verdad a veces hay cosas que me quedo pensando cómo hago esto o las termino haciendo por inercia, pero no sé exactamente cómo hacerlas. Entonces, cómo aprender cómo bien, cómo se hacen todas esas cosas. Perfecto, muy bien, gracias. Bueno, puedo ir yo. Sorry. Perfecto. Hola, ¿me oigo? Hola. Sí, sí, te escuchamos. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, mi nombre es Ronaldo Rosa y también como todos, ¿verdad? Reforzar Excel. Lo último que, digamos, aprendí de Excel fue cómo aplicar funciones y automatizar tablas. No. Estás como, digamos, sacando un balance, por ejemplo, mensual, qué sé yo, trimestral, cómo automatizar las tablas para que te salga el último débito después de restarle, digamos, los costos a lo ganado. Pero donde ya me trabé más es como poder automatizar, digamos, una tabla en otra, por ejemplo. O sea, ya tienes tu propia tabla de balances, digamos, querés una tabla de clientes y querés linkear esa tabla de clientes a los balances. Me empecé a investigar, vea, por mi cuenta para ver cómo se hacía eso, pero no di como que con un mecanismo, pero sé que se puede, pues es Excel que no se puede. Creo que hasta Doom programaron ya ahí. Correcto, sí, nosotros tenemos la idea, sabemos lo que queremos, solamente es de insistir, probar y probar y no descansar hasta hacerlo. Sí, que mucho gusto y pues espero aprender mucho con ustedes. Gracias, igualmente. Espero aprender mucho y ustedes también. Porque recordemos que nosotros no lo sabemos todo. Hay cosas que ustedes saben, que yo las desconozco. Nosotros trabajamos en diferentes ámbitos. Ustedes pueden aplicar una cierta parte de Excel, tocarla. Tal vez yo no la estoy tocando. Desconozco esa parte. Entonces, aquí estoy con toda la disposición de aprender de ustedes también. ¿Alguien más? Gracias. Muy bien. ¿Alguien por ahí de verde?
pensé que había alguien más. Sí, como ahí dice, mi nombre es Ever Alemán. Y pues, al igual que el resto de los compañeros, también soy intérprete en ICC. Bueno, yo tratando de ser intérprete, ¿verdad? Y de Excel, creo que, a diferencia de todos los compañeros acá, creo que yo soy el único que está prácticamente nulo. No he aprendí Excel en el bachillerato, allá por el 2006. Y pues en adelante no he usado Excel nada más ni nada menos que para imprimir en Excel. Eso es lo que sé hacer básicamente. De ahí todo lo que aprendí en el bachillerato pues se me borró, pues porque evidentemente no he practicado, ¿verdad? Pero igual estoy aquí para aprender. Espero pues no quedarme tan rezagado. Espero aprender mucho. Y pues, ajá, gracias. Perfecto, muy bien, no se preocupe. Gracias por compartirnos eso. Me gusta cada quien ha compartido qué es lo que ha hecho, hasta dónde hemos llegado, porque así nosotros tenemos una idea. Comentarles, bueno, como les mencionaba, el curso es básico, nosotros vamos a iniciar de cero, así que paciencia para todos, porque nosotros ya sabemos estas cosas, simplemente vamos a refrescarlas, como decía el compañero. Para mientras, y vamos a avanzar, voy a pasar lista, creo que hoy sí ya estamos en la mayoría. Permítame, bueno, aquí el primero de mi lista es Adrián Jonathan Romero Sorto, ¿se encuentra? Presente, sí, aquí estoy. Muy bien. El siguiente es Andy Ricardo Jiménez Chávez. Me dice presente porque ya quité la cámara. No puedo ver. Ah, permítame, vamos a ver si levanta la manita. O no puede. Andy no está. Yo veo un Andy ahí, pero no escucho nada. De ratito vio un Andy también, pero ¿será está que queriendo sí? Hablar, pero no le enciende el micro, pero ahí está y levantó la mano. Hola, ¿me escuchan? Hola. A ver. Hola. Ay, sí, ya, perfecto, Andy Ricardo Jiménez Chávez, perfecto. ¿Se me escucha? Sí, ya le escucho. Ah, ok, gracias. Bueno, igual yo trabajo en ICC, bueno, acá solo identifico a Claudia, que estoy en el team de ella. Uh-huh. Y creo que a Franklin Archila, que creo que a él lo referí a ICC. Creo que a él lo referí. No recuerdo bien, pero soy un poquito bueno para los nombres, pero sí, no sé si me va. Ah, pues ahí está el compañero que confirma. Y pues yo me metí acá porque me aburro en la casa sin hacer mucho, así que para gastar el tiempo, por decirlo así. Perfecto, aprovecharlo. Hay que aprovechar el tiempo. Eso es todo, aprovecharlo, no malgastarlo. Bienvenido. Blanca Odalis Díaz Guevara. Me dice presente. Ya que te voy a regresar a la pantallita. Blanco Adalis Díaz, ¿verdad? Sí, ya la vi. Él está, no le escucho, pero sí. Hola, presente. Presente, gracias, presente. Gracias. Me recordaba el nombre y está, dije que me voy a buscarla. Perfecto. Claudia Ivette Aguilar. Aquí, presente. Gracias. David Alexander Colorado. David Alexander Colorado. David a la una. Creo que no. Si alguien de ustedes lo ve, me indica, por favor. Bueno, él no está. David Humberto Mencía. David Humberto. No.
Acosta. Ever Antonio Cañas. Yo, presente. Gracias. Lo siento. Gracias, gracias, descuido. Franklin Emilio Cañas. Al Chile. Ajá, al Chile. Presente. Sí, hoy ya me cambiaron el apellido, dije. Bueno. Ever Antonio Cañas. Ya está. Franklin Emilio Chila. Está también. Gabriel Jeremías. Guidos. Gabriel Jeremías Guidos. Si no le pronuncié el nombre bien, me dice también. Gabriel. No. Gustavo Adolfo Marrenco. Gustavo Adolfo Marrenco. Aquí estoy, ¿me oyen? Sí, sí, ya lo escuché, gracias. Ah, pues aquí estoy. Perfecto. Jorge Alberto Sánchez. Alejandro sería. Jorge Alejandro Sánchez. Sí, sí, ya lo oí. Gracias. Gracias por corregirme. Juan Francisco Salgado. Aquí estoy, presente. Gracias. Caterina Judita Orellana Martínez. Aquí presente. Gracias. Luis Fernando Beltrán Estrada. No. Marilyn Janet Portillo Mejía. Tampoco. Mario René Menéndez. Aquí, presente. Gracias, Mario. Marvin Josué García Rodríguez. Presente, presente, aquí estoy. Gracias. Melissa Ivette Castillo Villalta. Aquí, presente. Gracias. Nathan Cruz Morales. Aquí. Perfecto. Rafael David Prato González. Rafael David Prato. Ricardo Ernesto Laínez Garay. Aquí. Perfecto. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Acá, hola. Gracias. Y Roberto Antonio Goches Guardado. Presente. Gracias. Y Ronaldo Wilberto Rosa. Aquí. Gracias. Rafael David Prato. Marilyn Janet Portillo. Luis Fernando Beltrán Estrada. Gustavo Adolfo. Gabriel Jeremías, perdón. Este Fernando que no lo escucho. En el chat escribió. Perdón por interrumpir. ¿Su nombre? Es que dice que no lo escucha, pero está Luis Fernando Beltrán. Sí, ahí está en el chat. Sí, aquí está Luis Fernando Beltrán Estrada. David Humberto Mencía y David Alexander Colorado. Bueno, hoy sí, muchas gracias.
Voy a compartir pantalla de plataforma. Me indican, por favor, si ustedes ya pudieron accesar a la plataforma. Voy a compartir. Sí, ya pudimos acceder. Vale. Bueno, comentarles que el progreso mínimo para nosotros poder aprobar este curso debe ser el 80%. No sé si ya se los habían comentado, se inscribieron. El progreso nosotros debemos ver en el menú, aquí dice, en la primera opción tenemos el curso y en la siguiente tenemos... No sé si solo, solo yo se congeló. Se, se congeló. Está hablando, pero no se escucha. Sí, me sacó esta aplicación. Me quedé hablando. Ay, hoy sí. ¿Aló? Hola. Mire, tengo problemas aquí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Yes. Bien. Sí. Entonces, en esta pantallita del progreso, en esta opción, nosotros vamos a ver el trabajo que hemos realizado en la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Nosotros vamos a tener un examen de mitad de curso. Lo tenemos una vez desarrollado. Aquí van a aparecer las barritas, el final y por último tenemos el total. Para la sección 1, que sería la semana 1, nosotros tenemos 3 actividades, ¿vean? Aquí tenemos las actividades y una vez completas nos va a aparecer el puntaje, el total de puntos que hemos obtenido. Seguido de eso, tenemos un material de apoyo, al cual ustedes pueden acceder a él, ver videos y descargar las plantillas. Perdone que le interrumpa, solo que desde que empezó a compartir pantalla se le está, no sé si soy el único al que se escucha como que se le quiebra bastante la voz. Gracias. Ah, sí. Sí. Cierto. 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 Ahora. ¿Se me escucha bien o se me sigue? Me escuchan siempre cortado. Ahorita está bien. Ahorita está bien. Vale, gracias. Bueno, entonces, en la siguiente opción nosotros podemos encontrar lo que es el manual del estudiante. No sé si alguno de ustedes ya pudo descargarlo o ya pudo acceder a él. No, no lo veía. Lo único que vi fue el curso de un solo. El, sí, yo igual. La opción. Entonces, comentarles, podemos mencionarles aquí que en esta opción podemos encontrar el manual y así ustedes pueden ver el contenido. De ahí, lo demás, aquí vamos. ¿En qué opción, perdón? En manual del estudiante. Manual del estudiante. Manual del estudiante. Ahí. Ya ingresando a la sección 1, que corresponde a la semana 1, vamos a encontrar las lecciones. Por ejemplo, este es el tema que nos corresponde este día. Conceptos básicos de Excel. Seguido tenemos lo que es la videoconferencia. Esta conferencia quedará grabada. La subiré a YouTube y el día de mañana, primero Dios, en esta opción van a encontrar. Seguido a esto, en el paso 3, tenemos lo que es un foro de discusión sobre la clase 1 de conceptos básicos de Excel. Conocer el entorno de Excel sería la clase de mañana. Entonces, animarles
que si ustedes pueden ir avanzando en esos foros, pueden iniciar una discusión, dejar su comentario sobre el tema. Lo pueden ir haciendo sin ningún problema. Pero si no, podemos ir al día también. Si usted avanza, perfecto. Más adelante nosotros tenemos los exámenes, hay algunas lecciones, por ejemplo acá, tenemos un laboratorio, debemos de completarlo para que esto nos dé el puntaje y una vez hecho esto, en progreso se va a poder visualizar el número de actividades que nosotros hemos completado y si está aprobada o reprobada. Y usted puede realizar las actividades, la cantidad de... Se queda entrecortada, ¿no? ¿O soy el único? Sí, se escucha entrecortada. Disculpe. Yo lo escuché. Para mí se escuchaba bien. Yo lo entendí, al menos. O sea, yo sí lo entendí. Bueno, voy a tratar de repetir un poquito, porque sé que la señal es la que está molestando bastante. Si tiene cargando algún video, también puede intentar solamente tenerla compartiéndolo, ya que eso puede también afectar el ancho de banda. Permítame, voy a quitar esto. Disculpe, una cosa más, ya que solamente me aparece con inglés corporativo, ¿cuál es su nombre? Cristina Gaitán. Gracias. Perfecto. Bueno, espero que me esté escuchando bien. No veo, bueno, ya sí. Ya se veía todo como pixeleado. Bueno, entonces, animarles a que ustedes vayan realizando los laboratorios, que ustedes pueden ir avanzando, no hay ningún problema. Okay. Ahora sí, vamos al contenido ya directo. Me indican, por favor, si pueden ver esa presentación, esta diapositiva. Un poco borrosa, pero sí. Bueno, me imagino que ya... Sí, se ve borrosa, pero sí. Tendría que ir cargando poco a poco. Okay, ya está en HD. Ahí se ve bien. 4K, 60 FPS. Bueno, hoy sí, ya. Les estoy compartiendo esta diapositiva. El programa es Nacional de Ofimática Modalidad Online. 4 semanas, 20 horas clases. Y nosotros vamos a estarnos reuniendo siempre. De 7 a 8. La plataforma estará activa 24/7. La unidad 1, conceptos básicos y entorno de Excel. Ya la mayoría me ha dado su aporte sobre qué es lo que ha hecho en Excel. Perfecto. ¿Qué es lo que ha hecho? Muy bien. El objetivo. Lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. Ahora bien, ya tenemos lo que es nuestra descripción. ¿Qué nos dice qué es Microsoft Excel? Excel es una hoja de cálculo de Microsoft que se utiliza para crear y editar hojas de cálculo y gráficos. Es una herramienta muy útil, ¿para qué? Para organizar y compartir datos numéricos y estadísticos. Excel cuenta con una variedad de funciones matemáticas, estadísticas y de análisis de datos, así como con la capacidad de crear gráficos y tablas dinámicas. Es ampliamente utilizado en los negocios, las finanzas, contabilidad, ciencias e investigación. Algunos de ustedes ya mencionaron para qué lo han utilizado. Ahora bien, la versión en las cuales nos estamos basando, va a ser esta, Excel 2013. Para evitar contratiempos, que no todos tengan la misma versión, tengan una versión más actualizada, tal vez algunas funciones no van a estar
Si nosotros utilizamos una reciente, probablemente no estén aquí en la 2003. Entonces nos basamos en esta, que sí la tendríamos todo. Excel 2013 es una aplicación del tipo de hoja de cálculo que forma parte del paquete de Microsoft Office 2013 y se utiliza, ya lo mencionábamos, para calcular y gestionar, analizar datos. A través de ella podemos utilizar o realizar diferentes operaciones, desde las más sencillas como suma, resto, aquí dice, hasta otras más complejas por medio de funciones y fórmulas. Ahora bien, también permite elaborar distintos tipos de gráficos para analizar y comprender los resultados de dichas operaciones. Proporciona herramientas y funciones eficaces destinadas a analizar, compartir y administrar datos con facilidad. Las funciones, los filtros y las tablas dinámicas nos brindarán la posibilidad de resumir, analizar y explorar, presentar datos para luego tomar decisiones con las macros. Con las macros es posible optimizar los procesos rutinarios. ¿Ustedes ya han trabajado con tablas dinámicas? No. Un poco nada más, como, pero no, no. ¿Qué es una tabla dinámica? Ajá, ¿qué es? Bueno. ¿Qué es? Perfecto. En este curso nosotros vamos a trabajar con las tablas básicas, con las tablas sencillas que nosotros conocemos. En este caso, estas tablas básicas no tienen opciones más limitadas para nosotros poder realizar filtros un poco más avanzados. En base a los filtros, a las opciones que nosotros vamos marcando, así se nos van mostrando la información. También estas gráficas dinámicas, nosotros podemos combinarlas, utilizar también gráficos dinámicos. Y con ellas nosotros podemos crear lo que son las dashboards. No sé si alguien de ustedes ya ha escuchado ese término o en algún momento les han solicitado realizar una dashboard en su trabajo sobre la información que ustedes manejan. Pregunta con respecto, no sé, relacionada a las tablas dinámicas, es... Si no estoy mal, es cuando uno le da formato a la tabla, ¿verdad? Ahí puede empezar uno a dinamizar la tabla, ¿o no? Porque abajo dice como nuevo estilo de tabla dinámica. ¿Me equivoco o no es eso? ¿Dónde dice nuevo estilo de tabla? Hasta el final. Cuando uno le da formato a una tabla. ¿No son también las tablas que, digamos, pones en una celda una función y de ahí estiras la celda y en esa o sea, te saca automáticamente, digamos, los valores de toda la columna? No sé, pienso. Nosotros tenemos nuestros datos. Por ejemplo, tenemos los datos de clientes, nombre completo, dirección, correo electrónico, edad, qué sé yo, si pagan al contado, al crédito. En una tabla normal, nosotros podríamos aplicar filtros, pero nosotros tendríamos que agregar esa opción a los encabezados. Con la tabla dinámica, al momento de crearla, automáticamente al aplicarle ese formato, esa opción, al insertar esa tabla dinámica, en los encabezados ya aparecerían lo que son los filtros. Y así nosotros dinamizamos la información. En base a los filtros que vamos aplicando, así nos va presentando la información. Entonces, al combinar tablas dinámicas, nosotros podemos crear dashboard. Ahora bien, en este curso nosotros vamos a trabajar con las tablas básicas y en el siguiente nivel nosotros estaríamos estudiando, practicando con las tablas dinámicas, haciéndolas por separado y luego uniendo todas las tablas dinámicas, todos los gráficos dinámicos para crear una sola. Y en el último curso se estaría trabajando con esto, con las macros, y esto como dice acá al final es para optimizar procesos rutinarios, cosas que nosotros hacemos con frecuencia en nuestro trabajo, podemos estarlas realizando aquí con las macros. Por ejemplo, si yo
todos los días elaboro un informe con los mismos datos, por ejemplo, edad, nombre, dirección, hago ese formato, esa tabla, le aplico que negrita mi texto encabezado. Entonces, para evitar estar haciendo eso todos los días, y tal vez tener copias de ese documento, yo simplemente grabo todas las pulsaciones que voy haciendo con mi mouse, y una vez las ejecuto, me va a aparecer todo lo que yo hice. Y así estamos optimizando procesos. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Siempre en este mismo curso? No, este es el básico. Ese que les digo sería el avanzado. Avanzado es con macro, ¿verdad? Sí, con macro. Ahora bien, ¿qué usos tiene Excel en la actualidad? Vamos a ver, ¿quién me puede ayudar aquí a leerlos? Yo. Vaya, ¿me ayuda, por favor? Ok. Excel se utiliza ampliamente en la actualidad en una variedad de campos. Algunos de los usos más comunes son finanzas. Excel se utiliza para crear hojas de cálculo financieras como presupuestos, estados financieros y análisis de inversiones. Número 2, contabilidad. Excel se utiliza para llevar registros contables como libros de contabilidad, registros de gastos y registros de inventario. Número 3, negocios. Excel se utiliza para llevar registros de ventas, clientes y productos, así como para realizar análisis de mercado y estadística de negocios. Perfecto, muy bien. Finanzas, contabilidad, negocios, en todos los ámbitos que nosotros nos podamos imaginar, podemos emplear Excel. Libros contables. Vamos a ver el siguiente. También lo podemos utilizar en ciencias e investigación. Excel se utiliza para organizar y analizar grandes conjuntos de datos en campos como la biología, la física y las estadísticas. También podemos utilizarlo en recursos humanos. Excel se utiliza para llevar registros de empleados, salarios, vacaciones y otra información relacionada con el personal. Y supply chain, cadena de suministro. Excel se utiliza para llevar registros de inventario, planificación de producción, seguimiento de pedidos y otra información relacionada con la cadena de suministro. Nosotros, desde el momento que nos solicitan un pedido, podemos ir utilizando Excel y ir paso a paso, dándole seguimiento a todos los procesos, cómo va a llegar esto hacia nuestro cliente, por decirlo así. Nosotros ya tenemos algo, un formato estructurado, todo lo que se tiene que ir haciendo para poderle dar salida a un producto. En resumen, Excel es una herramienta muy versátil y se puede utilizar en una gran cantidad de tareas y ámbitos, todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Ahora bien, vamos ya con lo que son los conceptos básicos. El primer concepto con el cual nosotros vamos a toparnos, vamos a llegar, sería libro. Nosotros a veces a los archivos que vamos creando, a veces le decimos documentos, archivo, a todas las aplicaciones, todas las cosas que vamos creando. Entonces, en este caso sería libro. ¿Qué es libro? Un libro es un documento en Excel. Se conoce como libro de trabajo, perdón, un documento en Excel se conoce como un libro de trabajo, el cual puede estar compuesto de una o más hojas de cálculo, los cuales se van enumerando según el orden de creación, seguido de la palabra Excel. Posteriormente, al guardarlo, se asigna un nombre y una extensión de tipo .xlsx. Esa sería la extensión de nuestro libro. En la parte superior, permítame, quiero ver si pueden ver la pantallita de Excel. Sí. Perfecto. En este caso, voy a crear un nuevo libro. Vean, en la parte superior aquí me aparece libro 1. Siempre que nosotros iniciemos Excel, nos va a aparecer libro 1. En este caso, siempre y cuando sea un libro en blanco. Pero una vez nosotros estemos trabajando y hemos asignado algún valor, por ejemplo, vamos a digitar la palabra hola,
y yo decido guardarlo y asigno un nombre, en esta parte, aquí donde dice el libro 1, va a desaparecer ese nombre y vamos a visualizar el nombre que nosotros le hemos asignado. Si yo sigo abriendo más libros, vean, este es el libro 1, archivo, nuevo, libro en blanco, y él lleva la secuencia. En este caso, me está diciendo que este es mi libro número 2. Bien, aquí está. Cuando nosotros ya guardamos un libro y asignamos un nombre, por ejemplo, cuadro, nos va a aparecer así, cuadro.xlsx. Ese sería el primer concepto. El segundo concepto sería hoja de cálculo. Ahora bien, ¿qué es una hoja de cálculo? Es una página en Excel. Por defecto, un libro de trabajo tiene 3 hojas. Siempre que nosotros lo abramos, va a contener 3 hojas. Veamos. Aquí dice hoja 1. Algunos ya están activados para que aparezcan de un solo hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Ahora bien, vamos adelante. Miren, nos adelantamos un poquitito, mañana tendríamos que haber visto esto. En este caso, mi libro por defecto solamente inicia con una hoja. Entonces, aquí donde dice incluir este número de hojas, dice número 1, vean. Lo voy a aumentar a 3. Sí, eso iba a preguntarle porque no logré ver bien y se ve como algo borroso. Vale, lo voy a repetir. Bueno, anteriormente, ¿se recuerdan? Solo me aparecía un libro y yo creé los demás. Hoja 1, perdón, un libro, ajá, y esa hoja tenía una hoja. Y en la teoría nos dice que por defecto aparecen 3, pero eso se hace en las configuraciones. Nos vamos a archivo, luego de archivo, nos vamos a desplazar a las opciones, a la opción que se llama opciones. ¿Lo pueden ver? Yes. Sí. Ok. En opciones nos aparece esta ventanita que está por acá. Y en el menú, en la primera opción, encontramos a general. Luego nos vamos aquí al final, casi al final, antepenúltimo aquí al medio, un poquito abajito, al crear nuevos libros, vea. Dice incluir este número de hojas. Al crear libros nuevos, yo aquí le estoy diciendo cuántas hojas quiero que me aparezca. El mío tenía 1 por defecto. Hago clic en aceptar, le había puesto 3, ahora le quité los 3 y le volví a asignar el 1. Por último, hacemos clic en aceptar. Me voy a dirigir a archivo, luego hago clic en nuevo. Y en nuevo selecciono libro en blanco. De esa manera se me creó un libro 4. Vean que él lleva el correlativo de los libros que yo estoy abriendo en este momento. Y la hoja que me aparece aquí, el número de hojas es 1. Yo deseo más hojas. Me voy a las opciones, archivo, opciones y lo configuro. ¿Lo pudieron ver todos? Sí, más o menos. Yo siento que fluctúa un poco la conexión y pasa de borroso a nítido a cada rato. Bueno, voy a intentar mañana, si me pueden auxiliar aquí con mejorar un poco la conexión, tal vez. Una sugerencia, no sé, porque yo estuve haciendo los pasos al mismo tiempo, entonces tal vez si como hace una pausa y todos vamos haciendo los pasos al mismo tiempo, como que quizás sea más fácil, ¿verdad? Más lento.
Ajá, o sea, como, ajá, exactamente como váyanse aquí, como dan instrucciones o algo, ¿verdad? Ah, vaya, es una perfecto. Sugerencia, ajá. Sí, porque sí, así yo... lo hice yo y porque no veía tan bien, entonces mejor me fui siguiendo las instrucciones que estaba dando. Vaya, perfecto. Muy bien, gracias por decirme que están trabajando, porque yo pensaba que tal vez no tenían el equipo a la mano, no tenían Excel. Pero sí, vaya, entonces vamos a hacerlo así, como me dice. Gracias. Entonces, repasando. También otra cosa que podría afectar, pero no estoy seguro, es la conexión de tantas cámaras a la vez. A veces, es cuando yo trabajaba en otro lugar, nos daba problemas. Me dijo, perdón. Lo que es la cantidad de cámaras conectadas, pero no sé si le ha dado ese problema en otras clases, porque sí se tarda bastante en cargar. Sí, fíjense que probablemente eso sea porque en otros cursos las cámaras no están activas. Entonces, creo que por ahí viene. Entonces, otra cosa que a veces ayuda es limpiar el caché del navegador. Voy a realizar eso que me está diciendo. Ya. Perdón por ser aquí. Gracias a ti, estamos todos aportando, dando ideas. La idea es que todos veamos al tiempo lo que estamos haciendo. ¿Hacia dónde hay que irse primero, perdón? Vaya, primero nos vamos a la opción archivo. Me indican si nos estamos, si ya encontraron, ya le dieron clic a archivo. Les aparece esta pantallita y luego nos vamos como segundo paso a opciones. Aquí al final. ¿Lo encontraron? Sí. Perfecto. Sí. Damos clic en opciones. Luego nos vamos a general. Es la opción que aparece por defecto seleccionada. Es la primera. ¿Sí? Sí. Luego. Al medio encontramos una opción o una algo que dice al crear nuevos libros. Les aparece usar esta fuente, tamaño sí. De fuente, vista. Entonces, al final de esa opción, de ese cuadrito, tenemos incluir este número de hojas y les aparece ahí una lista. Perdón. Sí, ahí tenemos una flechita hacia arriba para ir incrementando el número y hacia abajo. Aumentamos, lo podemos hacer así o directamente nos ubicamos sobre el número, lo borramos y si yo quiero en este caso establecer que sean 10 hojas, coloco el número 10 y por último hago clic en aceptar. Me indican por favor si les apareció, si no les dio problema. Hago clic en aceptar y la pestaña desaparece. Ahora, ¿cómo hago para ver si ya se me van a crear 10 hojas? Archivo. Archivo. La opción nuevo como segundo paso. Como tercer paso, libro en blanco. Hacemos clic sobre libro en blanco. Vean. A mí me aparecieron 10 libros. ¿Me indican ustedes? Sí, yo solo puse 2, me aparecieron 2. Perfecto. Una pregunta. Dígame. ¿No hay algún comando para poner las opciones en vez de tenerse que ir a archivo? No. Bueno, por mi parte, yo lo desconozco. Pero creo que no se puede. Bueno, gracias. Mañana estaríamos personalizando lo que es. Si gusta, mañana intentamos hacer eso, porque lo único que podemos hacer es personalizar aquí nuestra barra de acceso rápido y también estas opciones de nuestro menú, nuestras listas, nuestras pestañas, inicio, insertar. Esto nosotros lo podemos ir personalizando. Pero eso sí lo vamos a hacer mañana. Entonces, en esta parte, si no,
archivo y nos vamos a buscar opciones y luego nos dirigimos a generar. Aunque, permítanme, aquí creo que estamos en la, vean, la barra de acceso rápido, desplegamos la lista de opcioncitas del menú y nos vamos a mostrar debajo de la cinta de opciones. No hagan eso. Y si ya lo hicieron, bueno, nos vamos. Bueno, si me siguieron, aquí a la par del signo menos de minimizar, tenemos este botoncito que es una flechita hacia arriba que dice opciones de presentación de la cinta de opciones. Me indican, por favor, si la visualizaron. Eso es para ocultar automáticamente la cinta de opciones, mostrar las pestañas y mostrar pestañas y comandos. En este caso, yo le voy a indicar mostrar pestañas. Mostrar pestañas y comandos. Disculpe, una pregunta. ¿Qué versión de Excel está usted utilizando? ¿De qué año? Exacto, no me parece eso. El 2013 dijo que íbamos a utilizar, pero creo que, bueno, el mío es diferente, solo que ahí voy siguiéndolo. Ajá, el mío en la esquina me dice próximas funciones, pruébalas ahora. En la esquina, sí. ¿Qué versión? Vaya. Creo que, déjame ver la versión que tengo acá. 365. Sí, yo descargué. Creo que es el último. Sí, el 365 es el mío. En computadora no traía la paquetera de Office. Solo era, pues, se podía trabajar en Google Docs. Entonces yo descargué una versión de Excel y ahí no trae ese botoncito. ¿Cuál no trae? Ese que acaba de señalar, el que tiene como un cuadrito. ¿De la flechita? Sí. Desde el 2013, pues que, vaya, tal vez no les aparece así. No, mejor me voy a descargar el 2013. Una pregunta. Yo mande. Quisiéramos saber si cabe la posibilidad de que se comparte la versión que usted tiene para que estemos todos en la misma línea. Vaya, yo estoy utilizando Office 365. En mi caso, yo estoy usando la 2019. No, yo ahorita como no lo tengo, estaba averiguando en internet y veo que se puede bajar el 2013 por un periodo de prueba. Y después, si uno quiere, lo puede comprar. Entonces creo que podríamos bajar todos esa versión de prueba para el curso. Sí, yo voy a... Todos estamos usando la misma versión. Sí, porque yo descargué la 2011 y no trae eso. Vaya, veamos. Vamos a las opciones de archivo. En información. ¿Qué opciones les aparecen a ustedes? Díganme sus opciones. Puedo compartir mi pantalla. Ajá, porque eso sería fácil. Yo creo que la 365 y la 2016 son muy similares porque me aparece lo mismo que ustedes. Sí, sí, desde la 2016 deben de tener este mismo entorno. Si no, como dice el compañero, vamos a descargarlo. De la 2013 para acá va a estar más similar. Incluso, ¿alguien tiene 2013 de aquí? No. Yo sí tengo la 2013. ¿Cómo le aparece esta de opciones a usted? ¿En qué posición? Así mismo, ¿cómo le aparece? Así mismo, ¿verdad? ¿A quién más le aparece así? ¿Cómo sabes qué versión tenés? Perdón. Nos vamos a aquí, archivo. ¿Pueden visualizar archivo? Sí. Perfecto. ¿Cuenta?
archivo cuenta. Yo sí tengo 2019 y me sale. Ok. ¿Archivo? Sí, también 2019 y he seguido los pasos. Y sí, la pasé igual. Yo 2021 y siento que se ve similar. Sí. Yo tengo 16 plus. Bueno, 16. Vaya, mira. Y si a alguien le interesa, es gratis. Vaya. En este caso, ya de ahí, partiendo de esto, de archivo y de las opciones que nosotros estábamos utilizando para agregar el número, agregar un número más de hojas. Eso sería tal vez lo único que no van a encontrar, pero ya de ahí todo lo que vamos a ir haciendo, vamos a seguir haciendo, creo que nuestro entorno que tenemos nos va a ser de mucha utilidad. Solo vamos a tener paciencia en tal vez ubicar los nombres, porque aquí con estas nuevas versiones los nombres de algunas opciones han cambiado. No sé si se fijan aquí en este dice disposición de página. Antes, en el 2013, ¿cómo dice? Personalización, configuración de página. Diseño de página, dice. Diseño de página. Eso sería lo único de irnos familiarizando. Yo les voy a decir el nombre y qué opciones encuentran para que tal vez ustedes lo encuentren más rápido. Fórmulas, sí se va a llamar fórmulas. Datos, esa se mantiene. Revisar, vista. Y programador, que está más adelante, se va a utilizar. Esta ahorita ustedes no se preocupen por ello. Eso, esta pestaña la vamos a ver hasta que estemos en el curso de avanzado. Bueno, ¿quién dijo gratis? Miren, esta clase nos ha servido para conocer bien aquí ya cómo tenemos el equipo, si nos va a pegar o no nos va a pegar. Si pueden conseguir, las personas que no tienen el 2013, descárguenlo, porque ya de ahí partiendo de él, sí estaría parecido, bastante parecido. Como les digo, solo aquí en los nombres de las pestañas es lo único que va a cambiar. Algunas cositas. Y esta opcioncita que tenemos por aquí, opciones de presentación de la cinta de opciones. Si no les aparece aquí a la par, tal vez, creo que en otras versiones está abajito. Por este lado, por compartir. Bueno, ya llegamos a las 8. Mañana vamos a continuar con este tema. No es que no vamos a verlo, vamos a terminarlo de ver, pero bueno, ya conocimos un poco nuestro equipo, nuestra plataforma, que era lo importante. También quería saber si ustedes podían tener acceso para que puedan avanzar realizando los test y realizando aquí el foro de discusión. Mañana continuamos con este tema. Primero Dios, y vamos a ver el tema del siguiente día. Ya vamos a agilizar un poco, ya nos conocemos, ya nos presentamos, ya esa parte ya vamos a ir más de lleno y realizar la práctica. Y como mencionaban ustedes, vamos a ir paso a paso, porque ya veo que ustedes me están siguiendo, estamos trabajando a la par. Así es que si pueden descargar la 2013, los que no la tienen, si tienen otra versión, descárguela. Si puedes descargar otra más avanzada, está bien, no hay ningún problema. Pero les repito, para lo demás, yo creo que ya, si no, sí vamos a poder utilizar la que ustedes tienen. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Si alguien no tiene acceso a la plataforma, le puede decir también. No sé si me escucha. Hola. Sí, sí, la escucho. Y solo que un repaso dijo de que lo de la plataforma, lo del foro, ya podíamos dejar como el comentario hoy. Sí, ya lo pueden dejar ahí, sobre los conceptos básicos. Recuerden que ustedes también ahí tienen el manual. Tienen también, no necesariamente tanto el manual, pero sí tenemos aquí los conceptos, qué es una hoja, qué es un libro. Mañana lo voy a decir más a detalle, lo vamos a ir explicando. Y vamos a avanzar con el tema de mañana también. Vamos a procurar mañana quedarnos ya en el día.
ahorita por Sí, tal vez tengo un par de preguntas, pero sí me gustaría mejor mañana porque estaba siendo como, soy bien, ¿cómo se llama? Curioso. Entonces, a veces empiezo a ver todo hasta los exámenes, ¿verdad? Como corriendo y todo, ¿verdad? Entonces, pero mejor mañana le hago las preguntas. Sí, mañana lo vemos. Ustedes pueden realizar los test, realícenlos. No hay ningún problema, ustedes pueden avanzar. Sí, de cuanto a eso era, de cuanto a una de esas preguntas era. Le quería preguntar si afecta, si de repente nosotros estamos trasteando y hacemos un examen. Es que lo que pasa es que estaba como tratando de ver de que si las preguntas estaban relacionadas a los test, ¿verdad? O sea, si estaban como... Con el contenido. Como, con el contenido, ajá. Sí, y lo mismo, descargué el manual, pero hubo una en el que no me apareció eso. Entonces yo dije, qué raro. Uh-huh. Y seleccioné a mi criterio y salió mal. Entonces yo dije, pero es que se supone que es como... Cuando les pase este tipo de cosas, me lo pueden reportar porque puede ser error al momento de configurar el test. Ok, perfecto. Se lo reportaré mañana, entonces. Sí, perfecto. No hay ningún problema. Aquí se pueden dejar algún comentario sobre los conceptos. En base a esto que tenemos aquí, lo pueden hacer. Si no, mañana también. No hay ningún problema. Ya mañana nos ponemos al día. Y esto fue ya como introducción. Ya vimos cómo andamos, cómo tenemos el equipo. Ahí disculpas, pero esperemos que la conexión sea mejor también mañana, sea más fluida. Los espero el día de mañana. Muchas gracias por sus aportes, por su aplicación, los comentarios que me han hecho. Vamos a tratar de irlo mejorando y que la conexión nos fluya. Muchas gracias. Perfecto. Feliz noche. Los espero a todos. Gracias. Feliz noche. No, gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches. Chao a todos, suerte con su shift. Mañana. Gracias, igualmente. Ya, gracias, igual.